Y bienvenidos al segundo programa de la sexta temporada de Ubuntu y otras hierbas. Hoy, 23 de enero de 2022, por fin hemos vuelto, por fin nos hemos vuelto a reunir a pesar del frío, a pesar de las navidades, a pesar del COVID. Volvemos aquí con todos vosotros y para empezar, como siempre, nuestra efeméride del día. Tan lejos para muchos como en 1996, un día como hoy. Se liberó la primera versión de Java, quien iba a decir hasta dónde iba a llegar y hasta dónde nos llevará ese lenguaje. Pues bienvenidos todos. Eh, aquí estamos. Nos ve el equipo habitual, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Aquí andamos después de, de muchas tripulaciones. Las tripulaciones de un Linuxero en un colegio, me suena de algo. Y tenemos también a nuestro amado líder. Bienvenido, Marcos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Aquí estamos de nuevo. No consiguen que dejemos de grabar ni la pandemia, ni la Navidad, ni nada. Ni, ni los dispositivos que hacen ruido, ni siquiera eso. Pues muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar este segundo programa. Eh, como siempre... Lamentamos que las grabaciones sean tan esparcidas y tan irregulares, pero las situaciones son complejas, complicadas y siempre hemos preferido, como sabéis, ofreceros un contenido razonable y que tenga sentido a grabar por grabar y llenar horas porque sí. Tenemos dos temas, bueno, un tema y una carta a los reyes retrasada. Empezamos por el... Un, ¿Por qué queréis que empecemos? A ver, elegid vosotros, Marcos y Fernando. A mí me da igual. ¿Qué, ¿Qué queréis empezar? ¿Con la carta a los reyes o dejamos la carta a los reyes para el final? No sé, para el final. Marcos se si guarda lo bueno para el final, ¿cómo no? Tú, vale, pues nada. Fernando, ¿dejamos la carta a los reyes para lo último? Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo y así ya... Si no lo pillan este año, que lo pillen el año que viene. Bueno, para quitarnos el mal sabor de boca del primer tema por lo menos, ¿vale? Bueno, pues vamos a por un tema que la, al menos asumo que la mayoría de los que estáis metidos en el mundo del software libre tendréis razonablemente controlado, que habréis oído que es el problema del la, el software libre y el uso comercial que se está haciendo de este software libre, sobre todo cuando aparecen vulnerabilidades. Es posible que hayáis tenido acceso a diversas noticias durante este tiempo varias de ellas, vulnerabilidades, errores, errores en, en partes absolutamente básicas de toda la infraestructura que se está montando en Internet. Errores, por ejemplo, como el log 4J, eh, errores como, como yo qué sé, es que podríamos mencionar 50.000, como que Google Analytics esté por defecto para conseguir ciertos datos y nadie lo tenga en cuenta y de repente eso se considere como un error que se atribuye al software libre cuando en realidad ha sido un fallo o una intención de la gente que programaba ese tema. Hasta ahí, eh, vamos a ver, tenemos la suerte de tener eh, uno de los programadores reconocidos de, dentro del mundo de Ubuntu. Así que, Marcos, el, asumo por todo lo que sabemos y todo lo que tenemos, que todo esto es, como creo que tenemos claro, absolutamente inevitable. Eh, sí, claro. Pero bueno, si te parece, podemos explicar un poco lo del log4j que sucedió. Que sería eh, que es una librería, una librería de, de código abierto, obviamente, y además desarrollada por Apache. Vale la fundación de Apache y simplemente es para registrar actividades eh, durante la ejecución de las aplicaciones, vale, simplemente dejar un log. Y cuál es el problema de la brecha de seguridad? Pues que se descubrió que con un pequeño código malicioso que se registre en esa librería, los 4J, pues permitiría controlar el dispositivo a distancia. Es decir, pues si yo tengo un servidor con con esa librería corriendo, eh, cualquiera desde fuera, ejecutando un código, podría controlar mi servidor. Ese sería el resumen. Pues sí, sí, y sobre tu pregunta, son inevitables porque al final tenemos que recordar que el software libre muchas veces está hecho de modo altruista. Y ese modo altruista te provoca que la persona no tenga tiempo libre por motivo X o que ya no quiera seguir manteniendo ese proyecto, hay proyectos que quedan huérfanos y al final, pues claro, eso lo que provoca es una librería, un software que no está mantenido y al no estar mantenido podrían salir eh, bugs a, a futuro. Fernando, eh... Y aquí te hablo más como alguien que trabaja más con Ubuntu Phone, con Sailfish, sobre todo. Eh, ¿Por qué crees que no han salido errores de este tipo o, como mínimo, no tienen tanta divulgación eh, en, en estos mundos, en mundo Ubuntu Phone y en un en mundo Sailfish? Quizá estamos con la historia de siempre. Como somos pocos, no interesa. O es ya más un tema de propaganda, de que esto está sirviendo para otros objetivos yo creo que es una mezcla de los dos Hombre, en, en entornos tan minoritarios como, como son las dos plataformas que has mencionado obviamente es más eh, complicado de, de rastrear ese pues, de tipo de, de fallos y de, y de problemas si no afectan directamente pues lo que es al, al kernel mainline o, o, o cosas de ese, de ese estilo ya librerías más específicas o tal uf, es, es muy complicado. Que ese tipo de vulnerabilidades eh, se detecten por los propios usuarios, que suele pasar, ¿eh? pero luego tampoco tienen a lo mejor tanto problema, tanta repercusión, precisamente por eso, porque el uso es mucho más, más minoritario. Por otro lado, lo que dices es que, que puede ser tema de propaganda, pues sí, puede ser perfectamente, por, para afectar pues, a lo que son las plataformas más grandes, pues a, al, al apartado de ya de, de software para servidores a lo mejor menos en el, en el caso de los sonidos de sobremesa, porque sabéis que, que ahí ya también va bajando el, el, el ser que tiene, que tiene el, el, en este caso Linux, pero bueno, el software libre sí que tiene más, más, a través de otro tipo de programas y tal, tiene más aceptación. Pero bueno, yo creo que sí, que es, que es una parte, una mezcla de, de, las, dos, de las dos cosas. Y, y ya no solo por pocos usuarios, sino por, por el tema que comentaba Marcos, que... Que claro, aquí el, el, el software libre está mantenido por, por, el, por el tiempo libre de, de la propia gente que lo de, que lo desarrolla. Pues qué ocurre que, que puede llegar el momento en el que el propio desarrollador pues decide abandonar el proyecto y quede abandonado, y ahí es donde pueden empezar a aparecer las, las vulnerabilidades que antes no se conocían. Pero bueno, eso lo hablaremos tranquilamente más adelante. Pues bueno, si yo la verdad es que lo que estoy viendo en eso es evidente que tenéis razón. Todos hemos podido hacer de más y de menos, ¿vale? Y evidentemente todos sabemos lo que es colaborar por libre y llegar a un momento en el cual te es imposible o porque el proyecto se ha vuelto demasiado complejo o porque directamente te has hartado de, de esa idea o. Artado, o oh, para ti ya está desarrollada, ya no, ya no quieres más, ya no te interesa más, tú ya hiciste lo que tú querías. Y entonces está utilizado por otro lado. Pero vamos a abrir un poquito el fuego y recordar que tenemos a una serie de grandes empresas que están colgándose medallas de que nosotros colaboramos con el software libre. Empresas que son conocidas por sus políticas de. Eh, quedarse todo lo que esté en su mano de manera abierta y modificarlo para que quede cerrado y no pueda salir de ahí recordemos que tenemos el conflicto que mucha gente no lo ve pero que a mí personalmente me parece bastante claro entre el hecho de tener que crear un concepto nuevo como es el de código abierto contra el software libre son dos cosas diferentes vamos a ver aquí lo que a donde quiero llegar es y a ver cómo lo ves tú que en ese sentido eh, marcos estás metido en, en, en empresas a nivel laboral hasta qué punto esto puede ser directamente no una ofensiva contra, esas, contra estas grandes empresas contra esta apache contra esta contra como una ofensiva de las grandes empresas que están aprovechándose del código libre, de la colaboración, del buen trabajo que se hace por la por los aficionados y por la gente del código libre para eh, literalmente quedarse ya de manera definitiva con ello, con una campaña de desprestigio por un lado lo veis esto es lo que pasa no se mantiene hay fallos y no se arreglan cuando después tenemos empresas que tienen fallos abiertos desde hace años y allí se mantienen o tienen la santa cara de decir no no esto no es un fallo es una característica del sistema si te gusta bien y si no también adelante Marcos. A ver tenemos que recordar que es software libre es decir se puede hacer lo que se quiera con ello da igual si es una empresa corporativa o si es el ejército para matar gente o sea si es libre es libre y punto. Lo único que les exige la licencia es que, si lo publican, hacen una, un cambio y lo publican, por ejemplo, pues una televisión que coja ese software, hace mejoras y, lo, y vende la tele con ese software, por ejemplo, pues estaría obligado a publicar esos cambios. ¿Para qué? Para que se retroalimente y ese software sea mejor. Yo no creo que las empresas se echen miedo sobre el software libre. Eh, obviamente, todas. Usan el software libre, eh, por ejemplo, como servidores. Todas las empresas usan el software libre porque obviamente si vas a montar un servidor web, vas a montarlo con Apache, con Nginx, no vas a usar <laughs> de Microsoft, aunque bueno, <laughs> yo ya he visto algunos por ahí. Entonces, el problema es eh, la táctica de balones fuera en cuanto hay una vulnerabilidad, es decir... Mmm, se salen las noticias de que existe esta vulnerabilidad, de que es grave y parece que es una mancha en ese desarrollador o en ese programa o en el software libre en general y eso es incorrecto. Y también por el otro punto que tú indicabas, las empresas tienen mucha pasta, mucha y es cierto eso sí que no lo invierten en los programas que usan, es decir, no hacen donaciones a un pequeño desarrollador de X código o no usan ni siquiera un Patreon, es decir, no apoyan económicamente a ese proyecto, y eso que conlleva, pues que esa otra persona tiene que trabajar en otra empresa, o que se cansa y lo deja de mantener, porque bueno, pues para que solo quitarle tiempo libre, pues para eso igual no le interesa. Es importante, eh, yo desde mi punto de vista personal, eh, yo hago las cosas todas, todo lo que hago, lo hago para mí y solo para mí. Que tú todo lo que hagas lo hagas para ti y que como software libre, lo licencias libre y eso provoca que no te quemes, ¿por qué? Porque lo estás haciendo para ti realmente. Sí, yo, yo. Perdonadme que entre así a poca jarro, pero creo que Marcos ahí le ha dado completamente en el, en el clavo. Esa, esa es la cuestión. Eh, desde, poniendo como ejemplo el, el proyecto más grande, entre comillas, en el que participo, que es en el, en el programa de, en el cliente de Telegram para, para selfies, en, en Jotagram, el, la premisa básica con la que decidí unirme es precisamente por eso: para. Para, porque voy a utilizar yo ese programa. Y, y la motivación principal que comentaba Marcos es esa: es que como yo lo voy a usar, quiero que me funcione bien. Es, suena muy egoísta, pero es lo que es. De hecho, cuando estás en un proyecto de ese tipo, claro, como decía Marcos, viene cantidad de gente por todos los lados diciendo, oye, añade esto y esta característica. Y ahora, pues, yo que sé, lo que nos ha venido diciendo gente, los stickers animados, los no sé qué, las, o sea, cosas que a la gente le llaman la atención y que le gustaría, pero claro, lo primero no se sabe el, el tiempo y el esfuerzo que cuesta implementar ese tipo de cosas, y después el, el, la utilidad real que tiene. Pues, pues, y, y, y aparte de esa utilidad real, el tiempo que te quita, y meter, implementar eso ahí dentro del equipo que somos en Yotagram, en precisamente ese es, el, ese es el problema que encontramos, que es que hay que tener tiempo libre, todos los que estamos ahí, hacerlo cuadrar y luego ir. Eh, añadiendo y juntando las cosas como si fuese un puzzle, más toda la complicación técnica que viene detrás en la creación de cualquier proyecto y cualquier desarrollo. Pero, pero eso es uno de los, de los problemas que tiene el software libre, que, que además de, 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 de que lo que haces es promocionar eh, el servicio del, que sea, si es un software libre propio, con un tal, vale. Pero esto es software libre que encima promocionas. El, el, el uso de una empresa, en este caso de Telegram, que vale, que es para 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 uso propio, pero pero no se recibe nada a cambio, nadie da nada a cambio por poner eso ahí, por eso el, el punto fundamental es que sea útil para uno mismo, porque es lo que te mantiene, eh, digamos eh, con la motivación suficiente para seguir con eso, con eso adelante. Si no tienes esa motivación, pues es lo que ocurre con muchos proyectos web libre, que terminan, que terminan abandonados y terminan completamente dejados eh, pues a, libre, a, 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 a su libre destino. Y, y, y luego vienen lo que decíamos antes de las vulnerabilidades. Hay que estar muy encima de cualquier programa. La gente eso tampoco lo sabe, que no es solo desarrollar el programa y ya y queda, sino hay que estar muy encima, pues para actualizaciones de seguridad, para las actualizaciones que vienen de parte del, del propio eh, proyecto con el que colabores. Actualizaciones de parte del sistema operativo de actualización, pues eso de librerías o paqueterías o lo que, o lo que sea. Entonces es un esfuerzo muy grande, que no se retribuye de ninguna manera. Si encima no te sirve para ti y vienen, como lo dice Marco, que uno que le apetece jugar a lo que quiera y quiere hacerlo, a ver si se lo haces, pues todavía más, mucho más, más complicado. Entonces es un mundo complejo complejo y que mucha gente no entiende porque muchos, tú lo haces pues eso, para ti, para luego lo dejas para ayudar a la comunidad y muchos te vienen preguntando, pero tú qué ganas con esto? Y bueno, pues la satisfacción de utilizar <laughs> mi propio software. Esos marcos Esa pregunta es recursiva, bien. sí. sí es, esa, pre, esa pregunta la hemos oído un montón de veces, ¿verdad? Demasiada, sí. Eh, también es cierto lo que comentaba Fernando, de que bueno, yo creo que lo más importante es que lo hagas para ti mismo, pero si no lo haces para ti mismo, yo creo que si consiguiéramos un ecosistema en el que se pagase un sueldo eh, justo, o sea, suficientemente alto como para vivir, a ese desarrollador, ese desarrollador se podría dedicar solo a mantener ese programa ocho horas diarias. Y eso sería algo bastante interesante, por ejemplo, por, eh, es decir. Eh, voy a poneros un ejemplo mío que es un AF, ¿vale? Un app eh, a mí me lleva un mogollón de tiempo y sin embargo, ¿qué pasa? Un AF nunca va a poder competir con un software eh, comercial, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues están pequeñas horas en ciertos días arreglando algún bug o... Es decir, no, no tengo tiempo libre como para que un app sea un competidor de OSM Ant o de Google Maps en ese sentido. Es cierto que bueno, puede ser mejor en algunas las cosas, como que no te traque, que sea 100% libre, que, que bueno, que funcione al final, ¿vale? Que es lo importante. Pero va a faltarle cosas, ¿por qué? Porque yo, si tuviera un sueldo mensual en el que yo pudiera decir me dedico ocho horas a un app, ¿Y ese sueldo dónde puede venir? Pues solamente puede venir de donaciones. Y es cierto que los usuarios en software libre no donan mucho. La verdad, yo por mi experiencia, eh, tienes que jugar con... A ver, mi experiencia son varias. Mi experiencia es tenerlo en la tienda de, de software de Ubuntu, que ahí te ponía un precio muy alto de 3 dólares y la gente... Bueno, lo compraba, pero tampoco se usaba mucho esa tienda, creo. Y bueno, al final no eran muchas donaciones. Luego hay Patreon, que yo nunca lo usé. No me gusta ese, esa forma de, de pedir donaciones. Y la forma que tienes de hacerlo en el software, en, el, en tu programa, yo creo que podría ser como SubDownloader, que te pone un banner diciéndote, oye, quieres donar. O, si no, esconderlo y donde pone ayuda, el menú de ayuda, igual pone la página y en dentro de la página pone esas donaciones. Es decir, no es fácil solicitar una donación al usuario. O destrozas la interface de tu programa o, o no lo van a ver. Entonces es complicado. Es complicado que los usuarios vean esa, esa posibilidad de donar. Yo creo que tiene que ir el usuario precisamente buscando esa opción. Yo, que a veces dono de vez en cuando a los programas que más uso, a veces cojo y digo: A ver, este programa, dónde, ¿cómo puedo donar? Y tengo que empezar a buscar, y a veces cuesta encontrar dónde, dónde donas. Sí, ahí, ahí lo que comentas es eso: has dado con, el, con el, el tema justo cuando has dicho que destrozas la interface del, del programa. Es, ese, ese es uno de los mayores problemas que veo, que veo yo. O queda muy escondido en, en los apartados de ayuda, como decías, o así que la gente te que ir rebuscando y la gente, si no se lo pones de frente en los morros, es muy complicado que, que te donen, porque la gente no entiende la necesidad, de eso, esa de, de o no siente la necesidad, no quiero generalizar, ¿eh? hay gente que, pues, como dices tú, que, que busca y, y ve, dice, ok, bueno, es el programa, voy a, a donar. Pero, pero quitando, si no se utiliza el modelo que se ha usado en, en los programas en Android, que como todos sabéis, según los que son libres y si piden pagos o piden donaciones o tal, cogen y te, o, o meten la, directamente la publicidad en banners por todos los sitios, lo cual es horroroso, pero bueno, en, en Android eh, prácticamente les, les, da, les da igual, porque o sea, la, la interfaz es, es un horror en sí, en todo el sistema, pues, pues que sea un horror en el resto de, 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 de las aplicaciones del ecosistema, pues, pues da igual, la gente ya mete de todo por todos los lados y, y, y a pillar lo que, lo que se pueda. Pero yo creo que eso ni genera software de calidad, porque, como dice Marcos, destroza la interface y, y, y la experiencia de usuario, ni, ni creo que sea el camino a seguir. Yo, desde mi. mi punto completamente irrelevante de vista porque visto el éxito que ha tenido Andy será que es el modelo que hay que seguir el meter banners de publicidad y de donaciones y de todo por todos los lados para aburrir al, al usuario hasta que hasta que suelte la, la mosca porque otra cosa no, no se entiende pero pero realmente no lo veo y no me parece y no me parece el, el camino el camino a seguir porque porque tampoco es ético de parte del programador vale pides la ayuda pero no a base de, de chafar la experiencia de, de usuario. Entonces es, es un, un aspecto realmente complicado, complicado por eso, porque el usuario final, si no se lo estás recordando de continuo, pues es muy difícil que, que termine donando al, al proyecto, precisamente por eso, porque dice, bueno, pues es gratis, lo ponen ahí, pues yo lo utilizo gratis. Y a lo mejor dice, bueno, pues voy a usarlo un tiempo a ver si me gusta y si me gusta pues ya dono, y luego se le olvida y ese tipo de, de cosas. Entonces, pues sí, es eh, tristemente el, el mundo del software libre, pues es un modelo muy complicado de, de monetizar y... y o, o, o se monetiza el estilo de que hacen ahora Google o que hace Microsoft de, de rastrear completamente al usuario y vender esos datos, entonces sacas millones y millones por todos lados y que la gente encima sea consciente ni se entere, con lo cual estás engañando al, al usuario, o lo monetizas pues, a través de publicidad directa y, y banners y ese tipo de cosas que tampoco le veo yo mucho, mucho sentido a utilizarlo, a utilizarlo así. Sí, pero es lo que entonces lo que comentaba Javier, que realmente las empresas sí podrían eh, subvencionar a ciertos programas por ejemplo por ejemplo no sé por ejemplo en post sé que está una persona a tiempo completo ya trabajando gracias a las donaciones de los usuarios vale eso es importantísimo pero si en lugar de ser una fueran cinco pues eh, Ubuntu Touch eh, podría evolucionar muchísimo más rápido donde está más la pasta, obviamente, son las empresas y también son las que se benefician económicamente de ese software. Por ejemplo, lo más fácil es decirte, pues un servidor Apache. Es decir, si tú quieres, como Google, que tiene servidores seguro que Apache o en Jeans, vamos, eso seguro, no van a tener de Windows. Entonces, claro, se están beneficiando de ese software y no están dando nada a cambio. Bueno, igual puede, a ver, por ejemplo, a la Apache Foundation, pues igual sí pueden donar, ¿no? No sé si donarán o no, pero bueno, que hay muchísimas empresas en el mundo, millones de empresas que están usando este software y realmente no devuelven nada a la comunidad. Bueno, a ver, habéis marcado dos puntos que la verdad para mí son la real, la real clave del sistema. Una, monetización. Quizá, por desgracia, el problema es que al final todo lo que se mueve, eh, vemos o, acaba, o tiene que acabar siendo monetizado, porque vivimos en un sistema que funciona a base de monetización, a base de dinero. Eh, igual la manera, eh, igual esa es una de las bases del problema. ¿Vale? luego habéis utilizado un concepto desde el principio, que lo hemos utilizado muchas veces, que se utiliza en el mundo del, de la informática. ¿Cuántas veces hemos dicho que Ubuntu Touch o Sailfish no acaba de despegar porque no tiene un ecosistema de aplicaciones? Eh, no puedo resistirme a hacer la comparación en paralelo. Ecosistema. ¿Vale? Pero desde un punto de vista biológico. Vamos a, vamos a, hacer, a, a hacer el paralelo porque... Yo creo que es correcto. El ecosistema del software libre, el ecosistema de todo esto es un ecosistema limitado, pequeño, ¿vale? Con unas necesidades relativamente relativamente pequeñas. No quiere decir que a ver, evidentemente nos gustaría tener una serie de cosas, pero no las tenemos o no las tenemos con el envoltorio que a la mayoría de la gente le han vendido que es agradable. Y aquí ya saldríamos de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por decirlo así, nos podríamos definir como un entorno cerrado, razonable, razonablemente sostenible, razonablemente. Es decir, sí, como has dicho tú, Fernando, eh, a, a los usuarios eh, nos pierde la. la y ahora mismo hablo de mí como usuario, pero vosotros como usuarios os pasa lo mismo, aunque lo pidáis mejor. Y una vez, unas veces cuando actuamos como creadores y otras como usuarios, tenemos una especie de esquizofrenia compartida ahí. Tenemos esta especie de mmm, entorno limitado, de ecosistema limitado, razonablemente autosostenible, siempre y cuando... No nos capen los ordenadores y ahí abrimos, bueno, abrimos, no, seguimos con uno de los temas estrella que siempre hemos tratado y que seguiremos tratando desgraciadamente. Eh, pero lo que tenemos son predadores en ese sistema, predadores que no ofrecen nada a cambio. Porque ahora mismo, si pues, volvemos a, a lo que ha disparado esta, esta parte del podcast, si lo 4 j no hubiera tenido ese fallo, ese fallo no, ese problema, porque no es un fallo, o sea, simplemente es un registro de entradas por si hay que saber algo, o sea, es una cosa básica, tener un registro de las cosas que haces. Eh, ¿Alguien se hubiera enterado de que prácticamente la base de todos los sistemas de registro en Internet no es de ninguna empresa, sino que es software libre? Yo creo que no se hubiera enterado nadie. Y el problema para mí es la postura que se toma, pues que ves en los artículos y que ves en las noticias. ¿Cuál es? Claro, si esto lo hubiera hecho una empresa, estaría mantenido y sería correcto. Mm, en bueno, serio. Pues... <laughs> exacto, exacto. Ese es el punto, Marcos. En serio, de verdad. ¿Cuántas cosas? A ver, eh, lo, lo hablamos cuando hablamos del Internet de las cosas, De si lo recordás hace un tiempo que el problema que veíamos en el Internet de las Cosas no era tan primero que sigo sin entender por qué una nevera o una lavadora o una cafetera uh, ha de estar conectada a Internet o una televisión como televisión entera, ¿vale? O sea, puedo entender que metas un dispositivo que te permita tal tipo Chromecast o una Raspberry eh, con la distribución adecuada, pero la misma televisión directamente ya, a ver, no digo que no sea, digo que yo no lo acabo de ver, ¿vale? Eh, pero claro, eso lo comentamos. Y cuando la empresa decida que ese dispositivo se acabó, ¿qué haces? Y aquí es donde nos encontramos con la misma pose. Eh, claro, cuando esa persona abandona el proyecto, sí, pero ahí está la diferencia. Ese proyecto sigue abierto, sigue libre. Eh, recordamos lo que pasa cuando con los derechos y con las patentes. ¿Qué pasa si ahora mismo? Si ahora mismo, por ejemplo, el, toda la... Yo qué sé, pues ahora mismo el, el, el log 4J se ve como un fallo gravísimo, se cambia por una estructura eh, o por un software propietario de eh, Google. Google, empresa reconocida como hiperestable y que jamás ha, can, ha creado proyectos y cuando tiene millones de usuarios ha decidido que no le valen por el motivo N sin necesidad de explicaciones y dejarlos cerrados. No, no, eso no nos ha pasado jamás a nadie, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, estamos más vendidos aún. Si estamos diciendo que, sobre todo después de la pandemia, de la, de la expansión que ha habido del uso de Internet, eh, de, de llegas a oír que Internet es un derecho fundamental, necesario en el mundo en el cual vivimos. Entonces hace falta asegurar esa base, eh, hace falta asegurar esa base tecnológica y lamentablemente para mí esa base tecnológica no se asegura más que desde el software libre. Es decir, recapitulo y ya, ya te dejo paso Fernando. Eh, no tiene sentido, estas, estas acusaciones no tienen más sentido que una parte más de la campaña de las, de las GAFAM para acabar apropiándose de todo lo que ha generado el software libre. En la cual, en esa campaña, y sí, llámame conspiranoico si queréis, incluyo, es que ahora puedes utilizar Bash en, en Windows, es que el, el resulta que se puede, ahora tenemos, hemos creado el eh, Office 365 y eso lo puedes utilizar en cualquier parte. Todo eso para mí es parte de lo mismo. Y es esta estrategia, y sigo con el símil biológico, porque me parece muy adecuado, de vamos a depredar otra vez este ecosistema. Te dejo paso, vale, Fernando. Sí, lo que lo que tú dices es fagotizar todas estas grandes empresas, es lo que han estado haciendo, y además porque es lo que les funciona, porque ¿Cuántos años hemos visto que Microsoft lo que se dedicaba, por ejemplo, era atacar directamente atacar directamente el software libre? O sea, ellos eh, recordamos las frases gloriosas que ha tenido el este, Balmer, que ha tenido eh, Bill Gates contra el software libre, etcétera, etcétera. Esas, campaña, esas eh, campañas, esas eh, campañas las hemos visto, eh, Fernando. Más de ¿claro? una, más de dos y más de tres. Sí. Éramos sí. el enemigo. Por eso os lo digo, y, y Microsoft era ataque directo. ¿Qué pasó? Que pasaron los años y llegaron otras empresas. Llegó Google, eh, llegó Oracle, llegaron todas estas. Y en vez de pasar al ataque directo, como venía haciendo Microsoft, y visto que eso no funcionaba, porque eso incluso lo que creaba era una resistencia, todas estas empresas de nueva hornada, a partir de las startups de, de, del año 2000 o así, lo que hicieron fue cambiar la estrategia. Y dice, pues si no puedes contra el enemigo, únete a él. Se unieron a él. Pero no se unieron con la idea de decir, pues vamos a impulsar esto y desarrollar esto. Se unieron para coger todo lo bueno que tiene el libre, que es, es lo, lo que lleva tras sí el, el software libre, que es bueno porque cualquiera lo puede utilizar lo puede lo puede desarrollar. Y, y a partir de ahí, lo que hicieron es lo que, para aislar con lo tuyo, que, que lo que hicieron es fagotizar esos proyectos. Esos proyectos tras la idea de que estaban ayudando, impulsándolo y que todo era maravilloso cuando empezó Google con Android que se dijo que, que ahora sí que Linux iba a despegar porque, porque Google estaba detrás lo iba a introducir en todos los dispositivos móviles y tal, y que ha pasado años después, pues nada más lejos de la realidad porque es un pseudo Linux no mantenido, que no usa el kernel mainline en prácticamente ningún dispositivo bueno, eso es un, un, un desastre absoluto, lo que, lo que hay Ahí dentro, para el software libre, obviamente no es un desastre en, en absoluto ni para Google ni para las empresas que, que utilizan eso. Y, y no solo hablo de eso, hablo de, de todos los demás proyectos que hay. Pues lo que pasó con Oracle y, y OpenOffice y todo lo que lo que está detrás de todo ese tipo de, de desarrollos y cómo las empresas lo utilizan para, para su propio beneficio legítimo por otra parte porque las empresas es para lo que están para, para desarrollar proyectos y ganar dinero si no una empresa no tiene no tiene eh, razón razón de ser pero Fernando Fernando no es la legítimo forma ética de hacerlo Fernando legítimo habría pero, que ir con mucho ojo con las licencias originales que es lo que ha dicho sí, sí, Marcos claro. antes es que ahí está claro. el problema y hay una base un problema grave eh, entonces si tú eh, o el, todo el grupo que trabaja es en Yotagram eh, denunciáis a alguien por aprovecharse de a una empresa N, por pequeña que sea, por aprovecharse de ese código que estáis haciendo, eh, ¿cuántos abogados podéis pagar? ¿Y cuántos abogados claro, puede pagar esa claro, empresa? Es, es que ahí es, está el lío. Es que ese es el tema que nosotros no tenemos capacidad para eh, enfrentarnos a absolutamente a nadie, más que nada porque lo haces tu tiempo libre y no voy a gastar yo aquí esfuerzos en esto, si no, me, no me da ningún beneficio, no voy a pagar abogados, ¿para que... O sea, lo primero que no, que no sacas dinero de ahí para... De, para para, digamos, defenderlo. Entonces, y si detrás es lo que tú dices, una empresa grande la que está, pues ahí pues, pues a ellos, porque siempre van a tener las de ganar porque tienen todos los recursos disponibles para sí. Entonces, pues es el, es el problema de su vida, que bajo mi punto de vista, pues está desamparado. ¿Y, y, ¿Y cómo se cambia eso? Pues no lo sé. Realmente hay, no tengo ni la más remota idea de cómo cambiar eso, porque... Como decía Marcos, el sistema de donaciones no funciona. El, el sistema de, de patrones a través de Patreon, pues es, un, es una cosa rara, porque pues lo que dice Marcos que, es que se ve raro. El poner el botón de PayPal ahí directo en el banner, pues, pues adiós aplicación y todo ese tipo de, de, de cosas. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, es un tema muy complejo, muy difícil y que va a seguir así. No indefinidamente, porque a lo mejor incluso acaban con él antes de, de llegar a ningún puerto, pero, pero no, lo sé, no lo sé, porque es, es realmente complicado. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, por, por mi parte, seguir desarrollando como dice con las aplicaciones para mí y para el uso que yo quiero para eso, y el que quiera usarlas, porque pues las use. Porque de otra manera yo por ahora no veo forma de... de de monetizar ni de sacar un rendimiento directo a eso que, que hacen. todo bueno, pues lo haces para ti y, y listo. Y es lo que la pregunta que decía antes. ¿Pero de, tú qué ganas con esto? Pues mira, satisfacción propia de utilizar mis propias aplicaciones, que cuando yo la desarrollo, pues sé que nadie viene detrás a, a rastrearme, porque no me voy a rastrear a mí mismo. Entonces, pues mira, esa tranquilidad que, que llevo. Pues bueno, Marcos, ¿quieres dar tú más o menos la, tu opinión de este tema, de esta situación? Y, hombre, yo tengo una respuesta que únicamente, si me dejas hablar antes, solo una, sí. que es que yo creo que sí que teníamos una, una entidad, pero esa entidad ha sido fagocitada, como tú has dicho, ha sido dominada y ha sido desprestigiada por una serie de temas N, de los cuales también se habló. Se llamaba la Free Software Foundation, pero la verdad es que pasó con ella, ¿no? Sí. <laughs> Hay una cosa también que estoy viendo últimamente, no sé si es que nos llegan nuevos usuarios a, a este mundillo, usuarios que vienen del software privativo o tal, y estoy viendo, que, pero es casi la norma últimamente, que antes no pasaba igual. Te hablo de los últimos dos años, un último año, es gente que te viene y te pone un bug o te pone una mejora o tal, pero es que eso no te dice hola. No te dice, no te hace una introducción, no te dice adiós, no te dice gracias, no te dice nada. Dices tú, esa falta de empatía, de educación, o sea, tú que pretendes que yo arregle algo que tú me reportas cuando realmente, o, o simplemente, oye, que, que esto no funciona. Y tú, bueno, vale, pero, joder, di, hola, eh, miras, es que esto no funciona, si no, puedes revisar, gracias, ¿no? Un poco, no sé cómo llamarlo, la verdad. Y es que a mí eso sí, me que... está repateando mucho. Quema, como pero que te yo. Como que te luchan en cara. Decir, mira, la basura que estás haciendo que no funciona. Pues es así, sí, sí. Es, un, es, es que me sorprende, porque realmente están, están aportando una, un bug o una mejora, que eso es importante. Pero, joder, ¿qué les cuesta? Ser educados. Es, es mucho en inglés, ¿vale? Y en inglés, yo cuando veo series en inglés, por ejemplo, no dicen hola o no dicen adiós eh, los, los actores. Supongo que igual no están acostumbrados a eso, no lo sé. Que igual en, en español tenemos otro, otro tipo de educación de, de presentarnos o de, de despedirnos, pero yo lo veo mucho en las series, de que entra en una sala y no dice hola, dicen, ¡Eh, tata, tata, le hace una pregunta y ya está. Y tú, ¿Eh? <laughs> porque no se presentó, ¿no? Algo que nosotros damos por hecho. Entonces, igual podría venir por ahí, no lo sé, pero hay muchos usuarios como que te lo imponen, dicen, oye, esto está mal, Ala, como diciendo Oye, no. Eso a mí me, me molesta muchísimo últimamente. Pero Marcos, eso molesta si es un proyecto libre tuyo por tu cuenta y por tu, y por tu propia voluntad de algo que te gusta y molesta si estás trabajando. Un mínimo de educación se le puede se le ha de exigir hasta al jefe más alto. Mm, sí, pero también me estoy fijando, por ejemplo, si vas a la Google Play. ¿Vale? Y vas a Telegram, es increíble la cantidad de comentarios negativos que tiene Telegram en Android. Cuando para mí Telegram en Android, temo decir que es la mejor aplicación que he visto en mi vida en ninguna plataforma, sinceramente. O sea, para mí Telegram, vamos, estoy <laughs> flipando de la calidad que tiene Telegram como aplicación. Y cómo innova, y cómo, y cómo innova sin estropear la interface, ¿vale? Es decir, porque todos recordamos Microsoft Messenger que al final metían ahí de todo y aquello parecía, no sé, de todo menos un Messenger y lo destrozaron. Pero Telegram consigue meter pequeñas muchas mejoras, muy grandes algunas, pero sin estropear la interface y ni sin estropear la simpleza de la aplicación. Y sin embargo, vas a la Google Play y hay muchísimos comentarios diciendo, "Es que Tal, no, no abre. No abre, pero reporta porque no abre, abre la aplicación o reporta algo. O sea, sé. Se, no sé, es que. Uf. Bueno, eh, bueno eh, no solo es sin estropear la interface, es sin estropear todo lo que funcionaba bien antes. ¿Vale? O sea, sí, sí, lo de Telegram es absolutamente impresionante. Pues no sé si tenéis algún comentario más que hacer. Yo por mi parte Cerraría este tema, intentaría, doy mi opinión, si queréis cerrar algo más y si no, seguimos adelante y lo cerraría diciendo que me da igual lo que digan los artículos, me da igual que ahora estemos en plena ofensiva para demonizar las bases del sistema, si todo el sistema que tenemos de Internet se ha construido sobre ese software libre, me da igual que las empresas estén por encima o no, si las empresas se lo quedan, tendremos... Problemas, tenemos problemas graves a muy breve plazo, porque y en realidad lo que pasará, no nos engañemos, es que nos desanimaríamos. Vamos a suponer el peor de los escenarios, se lo quedan todo con esta campaña. Evidentemente a la mayoría de la población le da igual, lo que quiere es apretar el botón y que funcione, como hemos hablado muchas veces y tienen razón, vale. Pero si todo este ecosistema que tenemos desapareciera porque la ofensiva esa vez fuera demasiado fuerte y la demonización fuera demasiado fuerte, yo creo que volveríamos a empezar otra vez. Nos costaría mucho, pero creo que lo volveríamos a hacer. ¿Por qué? Porque en realidad esto ya no es un tema de, de recursos. Esto ya es un tema de que somos cabezotas y volveríamos una vez más. Yo eh, creo que no no, se puede, no. no nos pueden golpear, no pueden. O sea, es, es, es eh, realmente el software libre es un ente, es algo que está ahí, que de pequeños desarrolladores, aunque no se puede, no, es algo que no puedes golpear, aunque seas la empresa como Microsoft que lo quería golpear y conse podrías conseguir eh, eh, rebajarle la categoría, como cuando decía que Linux era un juguete, ¿no? Banner y tal. Pero. No puedes, no puedes destrozarlo, porque al final mientras haya un programador en su casa programando, ya soy, haciendo software libre, pues ya es software libre y ya va a mejorarlo. Yo, yo os quería preguntar. Pero lo que podemos perder, Marcos, es el prestigio que ha costado muchos años ganar. Y ese es el tema de por el que estamos grabando esta parte del programa. Porque es, es esa pelea por decir, es prestigio. Ha, eh, ha costado mucho conseguir ese prestigio. Pero es lo que hablábamos antes, Fernando que comentaba Fernando y yo, de que tenemos que hacerlo para nosotros mismos. Nosotros tres usamos Linux y sabemos lo bueno que es y lo malo que es, ¿vale? Para mí es mejor que Mac y para mí es mejor que Windows o Ubuntu Touch es mejor que Android. Y ya, no todo convence a nadie ni tiene que venir nadie a echar basura sobre ello. Y si lo echa, yo seguiré usando Linux, no voy a dejar de usarlo. Y lo que os quería preguntar antes de cerrar este tema es, ¿cómo opináis vosotros eh, que se podría mejorar eh, desde el punto de vista de empresa y desde el punto de vista de usuarios para mejorar el software libre o mejorar estas vulnerabilidades? Hombre, empezaríamos porque las empresas rec reconocieran y supieran cuánta de su base técnica es software libre. Solo por eso, reconocido abiertamente. Sí. A ver, yo creo que, por ejemplo, empresas como Google tiene que ser software libre casi, vamos, un porcentaje altísimo. Por eso, por eso lo digo. Fernando. Si quieres cerrar ya el tema, porque se nos va yendo y todavía tenemos que hacer la carta a los reyes, tenemos que respirar, dejar de ponernos serios y, y dejar de ir a la guerra y ponernos de niños y hacer la carta a los reyes. Venga. Nada, yo simplemente pues por ratificar la, lo que habéis comentado vosotros que, que es, es, pues, es un tema complejo y es, es muy difícil y lo que dije antes. Yo desde mi punto de vista no sé cuál es la, la solución a, a todo esto y por lo tanto no puedo darla. Simplemente expongo las ideas que tengo y que la gente recapacite. Y si esto que hemos estado contando sirve sí, para que una sola persona del programa de software libre que, que usa, ya sea pues no sé, Jim que lo usa a millones de personas o Audacity o... o, 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 o Cualquier, cualquier programa por cualquier proyecto por pequeño que sea si sirve para que esa persona diga pues mira me he acordado de esto voy a donarles a este proyecto pues yo creo que hoy hemos hecho una gran labor pues desde esta defensa desde el punto de vista de la informática de lo común contra lo contra lo privativo otra vez más y llevamos un montón de programas haciendo lo mismo eh, dejamos ya este tema, y no sé si pondremos aquí un fondo de, de Navidad o ya había la, el, el villancico de ya vienen los reyes, pero amigos, se nos viene LTS nueva, se nos viene la 22.04, Ubuntu 22.04. Por fin, vamos a ver. Una pregunta: ¿vosotros ahora mismo estáis trabajando con LTS o estáis trabajando con, con, con la con ley la de norma? Con la LTS, no, no, el yo, yo, yo con LTS, por Dios. <laughs> sí, yo opino que, la, que, que deberían de quitarse todas las que están por el medio. Eh, no creo que valgan para nada. Eh, debería de ponerse una LTS beta durante esos dos años. Incluso que las LTS estuvieran más espaciadas, porque al final tienes varias LTS disponibles a la vez. Y yo eso lo veo un poco... No sé, que yo como programador, incluso a veces programo Goof para una, una que hay de por medio, una de corta duración, de corto soporte, y cuando llega la LTS deja de funcionar. <laughs> Esto, en lugar de haber sido una, una versión idónea para ir mejorando el software, cuando llega la LTS que todo funcione, no, en la LTS te mete otro kernel, otra librería de Python y GTK4. Y al final te ha roto todo. Entonces, yo sigo sin entenderlo. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo eh, además ya no solo para la parte que comenta Marcos desde el punto de vista de los, de, de los desarrolladores, sino de los propios usuarios, porque yo la gente que, pues que desde el ámbito en el que yo me muevo que te pregunta por ello, que se interesa, es que lo, es un lío. O sea, yo lo entiendo porque la gente y esto, y cuando le explicas que unas tienen pues cinco años de soporte, que van a tener que tampoco lo entiende, que eso de soporte bueno, pues que va a tener actualizaciones así, a grosso modo. Y que luego otras, dice, pero esta que, pero tengo esta para descargar, que parece más nueva. Dice, sí, pero esa no la ponga, porque esa tiene seis meses solo. Entonces, eso la gente no lo entiende. Pero, pero, pero entonces, dice, pero esto entonces en cualquier momento deja de funcionar. Digo, no, no es que no funcione, va a seguir funcionando, pero no tiene actualizaciones. Pero no pongas esa, pon la versión anterior. Dice, pero si es que esa es más vieja. Entonces la gente se lía muchísimo. Y luego, lo que dice, Marcos es que encima luego tampoco sirve ni siquiera para el desarrollo. Porque dice, bueno, pues cojo las intermedias para ir preparándome para las Intel ETS. Y en la siguiente LTS les da por meter librerías nuevas, te rompen todo y dices, pues a la, a la mierda, tengo que a empezar, no ha servido nada todo lo que he hecho. Y, y yo también estoy de acuerdo que eso tenían que pulirlo y, y poner unas partes betas de, de por medio y listo. Y luego lo, lo mismo, espaciarlo más. Porque es que incluso cada dos años y luego las LTS tienen cinco años de soporte. O sea, es, es mucho batiburrillo. Y, y es que, ostras, cada dos años cambiar y actualizar todo en, en, en entornos pues, empresariales y en entornos de desarrollo y de producción, yo lo veo complicado, ¿eh? porque lo que procuras es maximizar el dicho de que si funciona no lo toques y no puedes estar actualizando, actualizando ahí, dices, mira, pues yo meto esta, tiene cinco años de soporte, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y, y pues, ya no te cuento cada seis meses, que eso es una locura andar metiéndose cada, cada seis meses para que luego encima luego pues, pues, finalice el, el soporte. Bueno, como os he dicho alguna vez, yo tuve el centro con la 16. De hecho, tengo, sigo teniendo máquinas que están de base con una 16 por problemas técnicos. Es decir, este cambio de, del ETS de cada dos años que no sabes lo que va a pasar es problemático. Es problemático ya no las intermedias, sino el hecho del problema de hardware recordada pero ya lo hemos hablado más de una y de dos y de tres veces pero en el fondo lo que estáis pidiendo es un modelo que quizá el modelo ideal de desarrollo se plantea ya con la experiencia que tenemos los años que tenemos de hacer no solo nuestras máquinas personales sino mantenimiento de otras cosas y mantenimiento a gran escala con usuarios que no te pueden ayudar más allá de informarte que algo funciona o no el modelo Debian correcto o sea el modelo de Debian estaría sería más Tranquilo, ¿correcto? Sí, esa es la idea. Bueno, yo para mí el mejor modelo, aunque me mandéis a la hoguera, es el de Windows. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque hoy en día tiene espacios muy grandes entre versiones, vale, muchos años de entre que sea una versión y otra. Y tú haces un programa para Windows 10 y tienes ese programa durante años. Es cierto que igual cuando salga Windows 12, pues ese programa igual deja de funcionar por las librerías que estés usando, lo demás. Pero bueno, te garantiza que no te va a cambiar la base durante no sé cuántos años duró Windows 10. Bueno, y dura, pero. bueno, ya no hago el XP. Y, y Windows X, XP. Sí, y y ¿no? sí. Y sigue, y sigue, todavía hay sí. máquinas con ello. A ver, sí. pensad que lo de, lo de XP, el problema hasta ahora, si no recuerdo mal, en en fábricas porque hay maquinaria que solo funciona con eso sí sí a ver a nivel empresarial está claro que da igual no hay ese fomo o esa versionitis de instalar la última versión que salió ayer no eh, lo que importa es instalar pues un ubuntu un debian un centos un rehab lo que sea y que está ahí estable actualizándose y que tenga soporte de actualizaciones eso es lo más importante a nivel empresarial vale no importa otras cosas porque en cuanto pierdes soporte, tienes que ya pegar un salto de versión. A nivel de usuario, pues lo que hablábamos, yo creo que hoy en día hay las rolling, que las rolling es que te olvides, pero bueno, claro, las rolling, como te venga un, un gazapo ahí bien metido, un bug, pues te puede dejar el sistema inutilizable y volver a formatear, lo cual no hace mucha gracia. Esto lo dices, que... Marcos, que sabes que me encantan las rolling release. <laughs> Y que de hecho Martin Wimperse en Ubuntu Mate decía yo puedo ofrecer un Ubuntu Mate Rolling que sería el modo beta, es decir los repositorios del beta que están todo el, no los daily los daily que están todo el tiempo ahí metiendo paquetería pues sería Rolling y eso que buscan realmente cuando una, una distribución saca una release lo que está buscando es congelar esos repositorios y buscar una estabilidad Vale, entonces es lo que se busca. Pero yo creo que lo de Ubuntu es de locos. Es de locos y está mal planteado, en mi humilde opinión. Ojo, yo creo que andar sacando tantas releases, tantas por el medio de una LTS, Lo claro que decía Fernando, pues es mejor prepara eh, unas betas durante cuatro años y cuando salga la LTS, pues todo funciona a la primera. ¿Cuál es el problema de eso? Que claro, estarías publicando un kernel de hace dos años, posiblemente. Y eso. Influye, pues influye cuando compras un portátil y tienes un dispositivo que la wifi no te funciona porque en el kernel 5.x ya no, no soporta ese, pero en el último sí. Es una pesquería que se mueve de la cola. Bueno, vamos a ver. Eh, os voy a pasar así por encima las cuatro características que sabemos, no sabemos qué más pasará. Y pues yo, como vosotros, tampoco he utilizado las intermedias. Yo voy de LTS en LTS. Incluso cambio de una a otra LTS. Siempre he dicho que tardo bastante tiempo. Le doy al menos tres o cuatro meses para estabilizar. Porque la máquina la utilizo para trabajar y no me interesa que se me vaya al traste. Entonces, empezamos. Eh, la. Vamos por la J, Jamie Jellyfish, es decir, la medusa afortunada, más o menos, así traducido de aquella <laughs> manera. Espero, espero en ese sentido que sea como las medusas, que, que se disperse mucho, que funcione bien, se disperse mucho y te encuentres tentáculos en todas las partes, ¿vale? Sí. Y, que, y que le dé una urticaria a ciertas cosas que se encuentren por el camino. A ver si, a ver si el nombre nos da suerte esta vez. ¿Vale? Entonces, tenemos Yo un no sé mes. Cómo lo encuentran, ¿eh? Ese nombre. No sé cómo eh, hacen siempre para sorprender, porque dices, es que es imposible. ¿eh? ¿Tienen, alguien, ¿tienen, ¿tienen, tienen Hay dos personas que se dedican a poner a inventarse nombres cada como trabajo. Uno está en Ubuntu y lo hace bien, y el otro es el que pone nombres a, a cosas administrativas, que se inventa nombres de salas y de despachos y que es el que lo hace mal. Los dos cobran por lo mismo. Vale, entonces, tenéis todavía tenéis un mes hasta el 24 de febrero para pedirle al amado líder que se introduzca nuevo software. O sea, todavía no está cerrado. Tengo que subir ¿Qué lo dices? ¿Vale? El interfaz sigue eh, abierto. Supongo que seguiremos con el interfaz... De hecho, es un interfaz genome, de base, bueno, habitual. Pero si queréis pedir que se añada alguna cosa, pues hasta el 17 de marzo. Tenéis un mesecito y medio por ahí para pensaros, claro, supongo que habría que tener una máquina de prueba con la última versión que se supone que es lo que entrará en la LTS. Ese es el ciclo, según se dice. Luego ya sabemos cómo van las cosas, ¿vale? Y la primera beta que podríamos probar, todo lo que no sea una cosa que nos puede explotar en las manos en, en cinco minutos, no la tendríamos hasta el 31 de marzo. Lo que tenemos ahora son la, las dailies, que como habéis dicho antes, que eso puede funcionar ahora y dejar de funcionar en 5 minutos. No tendría que pasar, pero puede pasar. ¿Vale? 7 de abril se acabó el kernel. Se trabajará en teoría sobre el kernel eh, 5.15. No sé ahora mismo, no sé, con, es que sé qué características. Sé que la máquina de o con Manjaro sí que me funciona con 5.15 y me funciona muy bien, pero. Es un IBM ThinkPad. Están pensados para funcionar con Linux, con lo cual no sé lo que pasará en otra maquinaria. Ahí ya no sé si vosotros tenéis algo más de experiencia y podéis decirme algo. Y la primera release candidate será para el 14 de abril. Y el 21 de abril se supone que ya tenemos LTS nueva. Ole, ole. ¿Vale? Bueno, tenemos como características así previsto que, que nos han dicho que hay, genome 42 o 4.2, todo ese circo con los cuatro, los puntos, las comas y toda la historia, ¿vale? Con GTK4. ¿Vale? GTK4 eh, <laughs> bueno, yo tengo, tengo mis vamos. opiniones, tengo mis opiniones al respecto. Habrá algún botón que pulsar en la ventana, <laughs> porque vamos. El, el, Cada eh, vez el el de, por, el, de poner, el, de poner, el de poner en marcha. ¿Qué? No sé lo que, lo, que, lo que decida Genome. Vale. Entonces, se supone que han separado, porque hasta ahora el firmware de la placa, eh, todo el firmware de Linux, se actualizaba directamente desde el mismo sitio. Desde quien utilizaba fuera el Synaptics lo, lo mete, pero después se actualizaba desde la tienda como cualquier otro software. Pero había un programa específico que era FWPD en consola que servía para, precisamente para actualizar firmware tanto del, de la máquina como de dispositivos externos cuando tenías firmware eh, actualizable. Eso se supone que ahora lo han separado. Es como si hubieran separado la parte de, la parte de hardware de la parte de software. Asumo que esto tendrá alguna utilidad a nivel de mantenimiento o a nivel, supongo que esto vendrá por el tema precisamente del IoT, del Internet de las Cosas, para poder trabajar sobre consola de una forma más segura. La única información que tengo es esta. Si tenéis más, os lo agradezco. ¿Vale? Instalador simplificado. No sé qué quieren simplificar del instalador de Ubuntu, la verdad, yo no le veo complejidad ninguna. Quienes dicen que es complejo tendrían que haber visto un instalador de los complicados de verdad. Pero bueno, eh, no sé. A, espero que sea simplificado más, más allá del siguiente, siguiente. Es decir, que tú puedas escoger. Yo estoy de acuerdo con el siguiente, siguiente, siempre y cuando yo pueda escoger decir, vale, sí, sí, pero esto lo quiero montar a mi manera, no como tú digas. Habrá, habrá que verlo. Mejora de uso con las Raspberry. Las Raspberry, si asumo por defecto, las Raspberry de menos de 2 GB. Y eso asumo por defecto que va a servir como mejora para todos los dispositivos eh, Trashware que trabajan con memoria muy pequeña. vale. Sobre todo eh, esta mejora de rendimiento se consigue utilizando Z-Swap, es decir, que la swap esté comprimida. Lo de siempre, no hay soluciones mágicas. Si mejoramos rendimiento de la máquina cargando memoria, si no tenemos memoria, hay que mejorar el rendimiento de la máquina cargando el procesador. Es que no hay, no hay otra. O A o B. O descargas a un lado, o descargas al otro. Vale. Eh, base de como lenguaje de base PHP 8.1, Ruby 3.0, Python 3.10 y la biblioteca básica de, de seguridad es la eh, OpenSSL 3.0. Vale, en teoría lo, lo mejora todo. Y, 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 y se me queda, se me olvida una cosa que era, ah, ah sí, cuidado con Group porque por algún motivo se ve que han desactivado eh, que reconozca de manera automática los arranques duales. No quiere decir que no se pueda hacer, hay que entrar en la configuración y modificarla, pero es como cuando inicialmente se veían todos los menús y después se pasó a que como había gente que lo que venía de Windows y lo veía raro. Eh, tenías que activar que se vieran los menús de arranque que se vieran las opciones porque si no salía 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 oculto y entraba directamente pues ahora parece ser que en grupo está en esta versión de grupo está bloqueado eso asumo yo que quiero a saber quién hace esto quiero saber ah, yo también, ¿Quién, yo también tiene estas maravillosas ideas a mí también me gustaría saberlo a mí también por cierto tiene un usuario te... básico nuevo o un usuario incluso medio incluso avanzado de ahora ya no te aparece Windows, no te aparece otro Linux en otra partición, y ahora qué? ¿Ja? Sí. Ponte a recompilar al grupo. Sea, de... Exacto, no, no, es que la que se lía es pequeña, o sea, es que eso para mí, eh, cuando lo vi, digo, a ver, lo otro más o menos lo puedo entender, pero esto no lo entiendo, porque es una especie de, de suicidio cara a la comunidad y cara al usuario que entra, que el usuario que entra suele tener una máquina dual, habitualmente tiene máquina dual. Eh, te estás suicidando. O sea, estás generando una mala propaganda, nada más empezar, brutal. Pero bueno, supongo que en alguna parte tendrá algún sentido. En la cabeza de alguien debe tener algún sentido. Y luego, lo que más te encantará, Marcos, no sabemos cuántos snaps hay, ni si se pueden coger alternativamente o si hay que compilar. Na, nadie sabe nada. Que va a haber snaps, nos los vamos a comer, sí, o también. ¿Cuántos y en qué condiciones? No lo sabemos. Yo ahora mismo no sé nada más. Eh, Marcos, te dejo el micrófono, ¡disfruta! No, sí, sí. Yo, pues nada, que usen todos Linux Mint, que a ese no le gustan los snaps. <laughs> no hay snaps. Aunque hay Flatpak, con lo cual <laughs> todo queda en casa. <laughs> no nos escapamos de la metapaquetería. ¿eh? Pero bueno, eh, me gustaba eh, enlazar todas estas cosas que nos dijiste con el tema anterior. Porque claro, Exacto, ahí... por eso están los dos temas juntos. Por eso están los dos temas claro, juntos. Claro, porque yo ya nada más leer Genome 4 y Python 3.1 o 3.10. Ya malo. Ya malo. Ahí ya va a cascar muchas cosas. Van a cascar muchas cosas y búscate la vida, a ver cómo demonios. ¿Cuál es el problema? ¿Tú ahora buscas documentación de GTK? Y la, y la que más manda es la 3. Entonces, encontrar la documentación del 4, eh, encontrar ejemplos, encontrar foros donde te puedan ayudar, es para morir. Y esto es el problema que hablábamos antes. Es decir, ahora va a hacer falta que desarrolladores eh, adapten. Por, posiblemente, no sé cómo se comportará eso, igual llevan alguna librería todavía de, de Genome 3 para que no a todo el software o es muy 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 compatible casi al 99% y solo cambian cosas de interface pero estos cambios yo como desarrollador me meto en miedo porque ya te implican eh, reescribir código y así estás cada año cada año cada año y medio siempre reescribiendo y peleándote con, con la documentación que está todavía incluso verde a veces Pues nada, ya sabes, a, coges, haces un flat pack, o un snap y fin del problema. Tengo mis dudas. Es, no, es que tampoco igual, valdría, igual, ¿eh? Ese es el truco, eh. Igual ese es el tampoco truco. Valdría. ponerlo difícil, po, ponerlo difícil para, que, para que haya que hacer snaps y flat packs. No, tampoco valdría, porque si una Goof es una aplicación root y folder color eh, es un plugin de Nautilus, con lo cual ya eh, eh, no es tan fácil bueno, si alguien quiere hacerlo, oye por favor <laughs> una versión de Snap o de FlakPak, flak, de del porque color no daba. eso bueno, pues es, es complicado, el tema, el tema este de, de las actualizaciones es, es complicado, porque cuando te rompen cosas, pues al final termina siendo el, el problema que, que se encuentra todo el mundo yo entiendo que haya que actualizar, porque claro, pues, pues, nuevas funcionalidades, el, el, el acabar con vulnerabilidades, con fallos, con tal, ¿vale? Pero, pero sí, el, el, el problema son ese tipo de, de actualizaciones. Cosa luego que nadie comprende. Yo eso de Gru no lo había oído, pero es que me he quedado uh, mudo. <laughs> Porque, sí. vamos, eso puede, puede ser el, 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 el acabose. Uf, cuando pero, o sea, fernando actualice y, y diga, hostia, si me, me ha borrado Windows. No me lo ha borrado, lo ha quitado del arranque. Pero bueno. Claro, pero cuando tú como programador estás obligado, si quieres que tu programa en el que has invertido miles de horas siga funcionando eh, en release futuras, eh, es que para ti este trabajo, es decir, no está pagado, tienes que hacerlo porque sí, encima tienes que hacerlo con presión de tiempo, es decir, hasta el 24 de febrero. Antes del 24 de febrero, si peta, tienes que arreglarlo. Y sobre todo en esto de las distribuciones de Linux, eh, conviene tenerlos al día por el motivo de que si no lo haces, te podrían sacar del repositorio y entrar en el repositorio es muy complicado. Entonces, todo este trabajo... Eh, que vale, que sí, empleados de Ubuntu, empleados de Hat o tal, que sí, que trabajan por ello, están ocho horas diarias o más horas, seguro, y bueno, es su trabajo, vale, y lo mejoran. Pero a los desarrolladores que lo hacen por pues, amor al arte, altruistamente, ir detrás diciendo, oye, que ahora este tu programa no funciona porque en Python pega un petagazo. O no cargar el GTK porque ahora es nuevo y la lista que, en la que tienes una lista de, de registros, ahora ya no sale nada. Le estás obligando a, a cambiarlo y, y eso es un trabajo que no está pagado. <laughs> Nunca mejor dicho. Sí, 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 te, te entiendo perfectamente. Ese es el, ese es el, el problema que, que se encuentra uno con todo este tipo de, de desarrollos. Luego eh, también yo que sé, pues es el hype para, para la gente, wow, versión nueva hay todos allí como locos y, y así pero claro, uf, para los que trabajamos con ello pues al final, yo de verdad, eh, cuando instalo una LTS y digo, wow he terminado, la he implementado en todos los equipos, tengo ahí todos los equipos funcionando digo, cinco años de paz mental y, y a medida que van pasando los cinco años, digo, Buah, ya me quedan cuatro, me quedan tres, me quedan dos, me queda uno. Ala, actualizar otra vez forzosamente. <laughs> me entran flores fríos y, 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 y es que es, que, es que, verdad que es que me agobio. <laughs> Fernando, no te quejes, que con Suse era cada año. Cada año. Ya, pues por qué quieres más, ya. Vaya locura. No, ese, ese es el tema. No sé, eso habría que darle un, una vuelta de tuerca a ese tema si, es, si ese modelo. Pues, pues sirve y funciona, o no sé, porque de hecho tenían que darse cuenta que, que, que con versiones, incluso ellos mismos, eh, pues, con pago y tal, pueden extender todavía el, el soporte más años y si lo hacen es porque la gente se lo demanda la gente vamos las empresas en este caso las instituciones se lo demandan y si se lo demandan es precisamente por por algo no porque digan va ah, pues mira mejor voilà, nos quedamos aquí otros cinco años pagamos un poco y tal es que es, es que es la manera de estabilizar los los sistemas porque porque de verdad que es que es una locura si hay veces que pierde soporte para cierto hardware volverlo a hacer funcionar es que de verdad que yo el historial que llevo desde 2014 con cada versión que va saliendo y volviendo otra vez a echar a andar todo y tal, uf, es que es cansado. Y... Claro, es que ahí se entiende que en las últimas versiones eh, Ubuntu a los usuarios con soporte de pago, eh, porque Ubuntu, claro, tiene que vivir de algo, obviamente. Entonces, si eres una empresa, puedes pagar y tener 10 años de soporte Con las LTS, que eso yo lo veo genial. Es decir, en 10 años posiblemente el hardware ya reviente antes que el sistema operativo. Y lo curioso es que las administraciones en general no están utilizando, al menos eh, que se sepa, no están utilizando esa opción, cosa que sería fantástica y abriríamos la, el melón de código público, dinero público y cositas de estas. Es una pena. Bueno, yo. <coughs> Yo leí ayer que el Principado de Asturias se enorgullecía de hacer un convenio con Microsoft para digitalizar Asturias. ¡Guau! ¡Ja! Wow. <laughs> ¿Qué me, vas a, sí. ¿Qué me vas a contar? Es que si no es Microsoft, no, si no es Mocosoft, no está digitalizado, lógicamente. Sí. Oye, pero saben venderlo de una manera que chapó, ¿eh? ¡Astras! Ni, ni te cuento, ni te cuento. Son expertos en ventas. Bueno, yo personalmente, de todo lo que hay, eh, aparte de que los cambios de GTK, ya sabéis que yo soy partidario de mi Genome 2 y que me dejen en paz, así que los cambios de GTK, cada vez que veo un cambio de GTK, eh, no, no me cogen sudores fríos por por lo que haya que reprogramar, sino por decir, mierda, que me va a fallar ese programita que, que es pequeño y que solo utilizo yo, pero bueno. Eh, por otra parte, yo el fallo, y si sí, lo considero un fallo, que vea, aunque se pueda corregir en tres minutos, pero son tres minutos lo que cuesta corregir esa, eso del group, es ese fallo de la entrada. No entiendo a qué filosofía corresponde. No lo veo. O sea, o tienen adentro un, un alguien que, que es, que es de, 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 Mac, de Mac, que está ahí para hundir el sistema, o no entiendo a qué filosofía corresponde. Eh, Javier, pero como en GTK3, cuando empezó, no sé si era GTK 3.1 o 3.0, que ya lo comentamos más en este programa, que no había botón de apagado, que ibas al menú arriba a la derecha y veías, no sé si era suspender. Y no te aparecía apagado. Y ostras, ¿cómo, ¿y cómo apago yo el sistema? Y claro, entrabas en la terminal y sudo power off, ¿no? Eh, y luego investigabas un poco por los foros y te dicen, no, si pulsas la tecla alt, ya te sale la opción de apagado. ¿Y tú cómo? O sea, sí, y esto y eso, cómo se lo voy a vender yo a nadie, ¿no? Marcos, yo no puedo que vender eso... a nadie. Que eso lo comentamos en su momento, y os lo dije. O sea, es que eso encajaba y encaja con cómo apaga, entre con todas las comillas, que quieras, eh, Windows 10, que no apaga, suspende, ¿vale? Entra en hibernación. Eso lo, lo hemos explicado más de una vez. No es que arranque más rápido, es que está hibernando. Por eso salían al principio, hasta que lo pudimos documentar y lo pudimos avisar, que lo avisamos aquí y se lo dijimos a toda gente que, que nos lo preguntaba. Que es que la unidad, lo tengo en dual y la unidad compartida me da, luego me da error, porque Windows la dejaba abierta, entraba en hibernación. Por eso daba los problemas que daba cuando de repente un día se ponía a actualizar y se pasaba tres días actualizando o reventaba porque no cabían las actualizaciones o cosas así. O sea, encajaba con eso. Pues digo, aquello encajaba con aquella filosofía. Lo de ahora... No lo entiendo, a menos que sea eso, de decir, no, no, ahora nos hemos vuelto exclusivistas, nos hemos vuelto eh, Ubuntu, de ser eh, la que prácticamente han cualificado en, en foros Linux, de la putita de Linux que, que está dispuesta a colaborar con Windows, pues ahora se han vuelto los talibanes más allá, eh, más extremos que, 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 que la Free Software Foundation. No sé, si no eh, probablemente... Esas cosas se suelen arrastrar de upstream, ¿vale? Con esto quiero decir, eh, eso, esa, esa forma de funcionar suele venir del software original. Por ejemplo, en este caso, igual es su group, que group es el que ha hecho ese cambio en, en el código. Y entonces, tú como Ubuntu, como Debian, como Manjaro, como Linux Mint, como quieras. Tienes que ser tú el que rehaga ese código, si es que te interesa que funcione distinto. Era pues como GNOME, pues el botón de apagado, pues no lo tenía Ubuntu, ¿por qué? Porque GNOME no lo ponía. Yo que me pregunto, mi pregunta es la gente que hace esto. <laughs> o sea, ¿dónde tiene la mente? No sé si es que son gente que solo usan Linux en terminal no tienen entorno gráfico y ya está, y son felices de la vida, que lo entiendo, que a mí también me gustaría, pero no soy capaz, yo necesito el ratón, Aunque me, guste, me encanta el teclado, ¿eh? yo hablo como, yo opino como el atareado, que a mí donde esté el teclado, tengo un Keylace, de hecho, un mecánico lace. y a mí ir hasta el ratón, que está bastante cerca, ya me <laughs> prefiero no ir, si puedo. Pero, hombre, es que es usabilidad y son cosas claras y básicas de la informática. Yo creo que, no sé, el cambio que hubo de paradigma con los móviles y con las tablets mmm, ha hecho un batiburrillo hoy en día de qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, hablaban en Chataca sobre que, claro, los usuarios que no usan ordenadores, porque, bueno, bueno, por ejemplo, sobre todo jóvenes que están acostumbrados más al móvil, que es muy común que cuando descargas un fichero, tú no tienes el concepto de file system ni de una ordenación de ese file system. Es decir, voy en Android y descargo este fichero y me quedo en descargas, tal vez, ojo. Pero no tengo, tengo ahí 40.000 ficheros en descargas y la forma de acceder a él pues igual es buscarlo, pero no tengo un orden, no voy creando carpetas en Android diciendo aquí documentos, aquí música, aquí vídeos y luego dentro de documentos tengo aquí pues las facturas, aquí tal. No, no hay ese concepto. Y yo creo que hay ahora mismo en la informática dos paradigmas, que es la de los móviles y la del escritorio. Yo la de los móviles eh, sigue sin gustarme, <laughs> pero bueno, soy de la vieja escuela, ¿no? Como todos los de aquí ahora mismo. Y tenemos más años con bosque, o sea que por esa parte <laughs> comprensible. Fernando, adelante. <laughs> Nada, yo simplemente pues... Eso... Verificar y, y, y estar de acuerdo en todo lo que lo que habéis dicho y, y pues pues tampoco vamos a conseguir cambiar nada hay que ser realistas pero bueno si, si conseguimos pues eso que la gente se le dé una vuelta de tuerca y piense un poco sobre las cosas que les comentamos pues con eso nos nos, nos serviría pues bueno eh, yo creo que por ahora ya poca cosa más podemos hacer. Carta a los Reyes, por favor, señor Ubuntu, deje el GTK tranquilo de una vez. El Parlamento Europeo ha violado sus propias directivas al transferir datos de los ciudadanos europeos a Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque utilizaba Google Analytics. se anuncia un sustituto para CentOS y se llama Liberty Unix. El, el Pine, Pine Note, eh, los creadores del dispositivo móvil libre, el Pine Phone, nos ofrecen la Pine Note Developer Edition, una tablet que puedes poner, en la cual puedes montar el sistema operativo que te apetece. Y que además trabaja con pantalla de tinta electrónica, eh, con lo cual podemos tener eh, unido el dispositivo móvil y el lector de libro electrónico y reducir el cansancio visual. Igual para los grandes seguidores de vídeo sería un problema, pero para quienes utilizan el, el dispositivo móvil para correos electrónicos y trabajar, seguramente es una gran ventaja. El problema, como siempre, es el precio, pero ya se puede reservar. Y bueno, pues ya estamos. Hasta aquí hemos llegado. Teníamos no, de... otro otro tema, otro tema. <laughs> teníamos, más? teníamos hambre de micrófono. Se nos nota que teníamos hambre de micrófono. ¿Quieres más, Marcos? ¿Quieres más? <laughs> pues nada. Hay unos datos por aquí por ivox e que tenemos una serie de escuchas y pues nada. Es curioso que de casi 29.000 escuchas, pues por pura Curiosidad, tenemos más o menos desde dónde nos escuchan. ¿Y desde dónde nos escuchan? Pues tenemos mucha gente en España, evidentemente. Eso se, se lo damos bastante, por supuesto, dado que utilizamos el castellano, pero tenemos mucha gente escuchándonos en Rusia y en Estados Unidos. A ver, yo he tenido, yo he tenido, yo he tenido alumnos rusos, ¿vale? Eh, Fernando, ¿tú? Sí, sí, yo de hecho el año pasado tú tenías dos, dos chicos rusos. No sé, se, se ve que Ojo, vamos creando rusos en Rusia, ¿eh? Nos está... o españoles. Sí, sí, en sí, Rusia no. Nos están no, no, pero te estoy, te estoy hablando de rusos que han estado aquí y luego han vuelto a Rusia, o sea que ah. igual igual. yo creo que vamos creando escuela. ¿Lo ves, Fernando? Como los colegios hacemos algo, hacemos sí, claro. algo poco a poco. Estados Unidos tenemos un poquito menos. Argentina, tenemos bastante gente en Argentina que tiene, hombre, tiene bastante sentido. Argentina es un sitio donde el software libre se ha movido bastante, se sigue moviendo bastante, aunque no sea oficial de hecho eh, si recordáis esta distribución basada en Debian ahora mismo se me ha ido el nombre de la cabeza que se utiliza para, para las radios para crear una radio para gestionar una radio libre eh, la base nación argentina precisamente con lo cual tiene cierta lógica México o Francia Francia, es curioso porque Francia, que sí que tiene el Ubuntu en la administración y todas estas historias, pues Francia está ya muy abajo, muy abajo, muy abajo. ¿vale? Sí, sí, pero, pero Javier, por ejemplo, cuando eh, Paco Morinero y yo fuimos a la de París eh, y dimos allí un podcast en directo, que pensábamos, no va a venir nadie a escucharnos, porque estamos en otro país hablando en otro idioma, el podcast y tal, y sí, se llenó la sala, nos sorprendió muchísimo. O sea, había mucha gente que nos escuchaba por ahí, por París, no sé, no, fue algo muy agradable de ver. Sí, sí. Bueno, en Europa en general tenemos bastante, todo lo que sería Unión Europea, tenemos bastantes oyentes. Chile, tenemos oyentes en Chile y Reino Unido, mmm, tenemos, pues nada, poquito, 490 oyentes. Y luego, pues sí, pues el amado líder o algún secretario que está él en Sudáfrica escuchándonos a ver qué es lo que decimos y evidentemente toma nota de lo que nos protestamos de la distribución para no pon, para ser lo que hace. En la siguiente distribución. En vez de decir, vale, esto, esto es lo que tenemos que cambiar, dice, vale, esto es lo que tengo que dejar para joder a esta gente. Sí, ¿Vale? un saludo a todos, a todos los oyentes de todos los países. A mí me encanta Latinoamérica y vamos, un, un abrazo para todos. Vamos, nos encanta claro es ver este, este, estas estadísticas. Casi todas vale más toda, que no, pero bueno. Y... Toda, toda. toda la grabación, cuando empezamos a divagar también. ¿Sabes? Sí. Probando, sí. ¿se oye alto? ¿Se oye bien? Sí, ver? sí hola, bueno. Hola. Sí. Y, el, y, el, ¿Y el post, cuando, cuando de verdad soltamos la rienda, y empezamos a decir barbaridades? ¿También tienen derecho a quedarse o ahí no? Eh, vale, ya lo hablaremos. Ya, eso ya lo hablaremos. No, que luego no sé, en Marca y en Sudáfrica, y no, mejor no. Sí, ya nos oye, ya nos oye. ¿No te das cuenta de cada versión eh, añade justo lo que decimos que no tendría que estar? Correcto. Pues eso, oye, eh, eh, un placer grabar con vosotros, un placer teneros al otro lado del, del micrófono a, a, vuestros, a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente programa.